A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro Foro Flamenco. Estoy aquí con Manuel Valencia, que es uno de nuestros artistas invitados. Viene a tocarle a Vicente Soto. Y Vicente viene a presentar a su hija Lela, que viene con la guitarra de Nonito Jero. Manuel Valencia con esta guitarra de Conde firmada por Paco de Lucía. Después nos contará la historia de la firma. Pero ahora nos vamos para el escenario donde está Vicente, que ha empezado cantando estos cantes por Tonás y Martínez. Vámonos, Manuel. Y sonando yunque y martillo y el lao, fragua me tríe. Donde yo escuchaba cantar, ay, qué bien, ya tío Paco, hola, me ay, 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 la fragua de el Oscar Gancho, ay, y el arma de Triao, con ella el Martinete, que su fraguero, oh, 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 ay, cao, cantaba, y guerrero, nacimiento, y la fraguita tuvo al pie y hago arcaya tigita y tanao y pagana. En el barrio de Triana, la fragua encendía hasta suena el yunque curro puya, que era la pierecita. Ay, fundame en tao. Se admite la pasión de padre. Preséntanos a tu hija Lela.
Yo, aparte de que es la niña de mi vejez, como digo yo, que estoy loquito con ella, pero tiene una cosa muy importante, y es que tiene un metal de voz extraordinario. Y eso le pasa desde que tenía 3 o 4 años, ha nacido con eso. Eso lo da Dios. Esa clase de eco tiene ese timbre con una afinación natural y una cosa que tiene en la voz que la tiene ella, y eso la tiene desde que nace. Y eso es el don que yo le veo. Después la música le gusta, ella hace, aparte del flamenco, canta las cosas musicales, lo que es las baladas y esas cosas, y lo hace precioso porque tiene lo más principal que se puede tener, que es el timbre, el eco de la voz, ¿no? Ella colaboró contigo en Colores Distintos, ¿no? Sí, ella colabora conmigo en algunos discos, en algunos espectáculos de los que hago, como el Quijote Flamenco, el Siglo de Oro, cosas de estas que hago yo, que llevo, y ella colabora conmigo. Yo te canto.
la tierra que a mí me cubra. Uno de los cantes que recuerdo es la bambera, que yo recuerdo que yo era muy chiquitita, ¿no? Y lo típico de estar en casa, ¿no? Con mi madre, mi padre, tendría unos 5 o 6 años, y de mi padre ensayar, cantar en casa y demás, pues yo lo escuchaba un día, otro día y otro día. Y claro, ya como que se me quedó eso en la retina. Y un día voy por el pasillo para la cocina y veía, claro, él me escuchó, y dijo, ay, ya está esta niña dando, haciendo la salida por bambera. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que era una bambera, porque claro, todo ese aprendizaje fue inconscientemente, ¿sabes? Y ahí pues fue donde empecé a interesarme por ese cante tan bonito y tan precioso. Vamos allá, Nonito. Por bambera.
allá en la misma ube. Cielo,
ay, de tanto mirar a un cielo. Y yo me iré contigo donde tú me lleves, yo me iré contigo donde tú me lleves. Hasta la muerte, ay, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, ay, ay, hasta la muerte. Muchas gracias. Lela, tú en tu casa tienes para escoger, desde lo más clásico, Paco Laluz, el Gloria, tu abuelo Manuel, tu padre Vicente, pero también tienes lo más moderno, o por lo menos una línea moderna de cante con tu tío Sorderita, ¿no? ¿Tú a qué le haces oído de esas dos escuelas? ¿Con qué te quedas? Pues la verdad que me tiran ambas cosas, porque por ejemplo soy fan número uno de mi tío Sorderita, de mi tío Ray Heredia también, que es hermano de mi madre. Y la verdad que el flamenco fusión me encanta, porque pienso que hay una mezcla tan pura a la vez, ¿sabes? Y tan flamenca que me tira, pero el flamenco la verdad es que es lo que mamá desde chiquitita. Tu abuelo Manuel está considerado uno de los patriarcas del cante jerezano. ¿Qué es lo que más te gusta de tu abuelo Manuel? De Popa Manuel, como yo le digo, pues me parece que sus fandangos son espectaculares, su soleá por bulería. Yo pienso que ya más gitano y más flamenco y con más sentimiento, sin ofender a nadie, pero no se puede hacer, la verdad. Tu padre tiene una docena larga de discos, de obras discográficas. ¿Cuál sería tu disco favorito? Ahí me has cogido, pues tengo varios, porque el de Entre dos mundos, por ejemplo, que es como más fresquito respecto a lo que él ha hecho musicalmente, me parece una obra de arte, la verdad. Lela, cuéntanos el recuerdo que tienes de la primera vez que te montas en un escenario. Pues la primera vez que me subí a un escenario, recuerdo que bailé, me perdí, por cierto, y canté y estuve con toda mi familia. Fue en un espectáculo que se hizo, que también lo grabó esta casa, Canal Sur. Y estaba con mi abuelo Manuel, estaba con mi tío Bo, con mi tío Enrique, mi padre y demás. Y fue espectacular, muy bonito. Dice tu padre, y no es pasión de padre, que uno de los grandes valores que tú tienes, Lela, es el eco. Pues mi eco, no sé, como pasión de padre no es, desde luego. Hombre, pues la verdad es que no lo sé, porque como todavía tampoco se me ha escuchado cantando flamenco, pues la verdad que todavía estoy ahí por escuchar y, bueno, según mi padre, tengo una voz muy bonita. Para eso estás aquí hoy, ¿no? La verdad que sí. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder mostrarme y que la gente me conozca y demás. ¿Qué Jerez te has encontrado cuando has llegado de Madrid? Un Jerez moderno. Un Jerez moderno, a la vez que tiene su fusión de su gente antigua, de las familias que hay en Jerez, ¿no? De esos pilares importantes que aún siguen en Jerez y que hoy día todavía se nota su presencia, a pesar de que muchos no estén, ¿no? Pero me he encontrado un Jerez moderno, fusionado, con un flamenco también muy presente y un Jerez muy guay, la verdad. ¿Qué papel crees que debe de jugar la mujer en el cante ahora mismo? Pues yo pienso que ahora mismo se están valorando y le están dando un reconocimiento que a lo mejor antiguamente no lo tenían, ¿no? Como Tianica la Periñaca y muchas más, ¿sabes? Que quizás pues no estaban lo suficientemente valoradas al ser jóvenes o... Pero ahora mismo sí, ya la mujer joven es valorada cantando y demás, ¿no? Más que a la misma paz que los hombres. Vamos al cante de mujer. ¿Cuál es tu cantadora favorita? Pues no sé, mi mujer favorita, tengo muchas, La Perla me encanta. Me encanta. Me quita el sentido, La Perla la veo súper gitana, súper flamenca y con un don tremendo, La Paquera de Jerez, por supuesto, también. Me parece, hay muchas. Más gitana no puede venir vestido. Hombre, vestida. ¿Tiene alguna historia estas prendas y los abalorios? Pues mira, este mantón es de mi tía Rubia, la mujer de mi tío Enrique, y era de su tatarabuela. O sea que este mantón vale una fortuna y la verdad que es una preciosidad. (Risa)
Sin hacerte daño.
Ay, madre,
camino está oscuro, gitano mío, y no puedo verte. Si yo pudiera, la hora y los minutos, estaba tu vera. Ay, por lo malo que ha sido pa' mí, ay, yo vente quisiera pagar el fueguecito que llevo dentro, que va a hacerte de rabia. El fueguecito que llevo dentro, que va a hacerte de rabia. Ay, por lo malo que ha sido pa' mí, ay, yo vente quisiera pagar el fueguecito que llevo dentro, que va a hacerte de rabia. El fueguecito que llevo dentro, que va a hacerte de rabia. El fueguecito que llevo dentro, que va a hacerte de rabia. Bueno, Vicente, un cante de tu casa, la Soleá por Bulería, Bulería por Soleá, ¿tú con qué te quedas? Yo me quedo en definitiva con lo que es la bulería para escuchar, que es lo que se suele decir en Jerez, lo que yo he escuchado toda la vida. Pero pues luego cada persona lo dice de una manera, ¿no? Mario Maya, por ejemplo, recuerdo que decía Soleá por Bulería, y le decía ese cante otro Bulería por Soleá, pero vamos, Jerez es la bulería para escuchar. Y yo le hago una letra a esa, con esa palabra, en recuerdo a la Moreno, y dice: Soleá por Bulería, y Bulería por Soleá, como cantó la Moreno, que era una gitana pura, no se volverá a escuchar. Santiago y la plazuela, Santiago y San Miguel son dos pilares. Yo pienso en son dos pilares del cante, primito mi vida, que yo pienso en thank you.
te había querido, primita mía. Vicente, cuéntanos cuál es el recuerdo que tú tienes de Madrid. ¿Tú con cuántos años llegas a Madrid? Yo llego a Madrid con 9 años para 10. Nos lleva a mi padre a todos chiquititos, nos tapaba, como él decía, con un pañolito. Y allí nos lleva y nos criamos en el barrio Salamanca. Porque quien lleva a mi padre allí es el difunto de Manolo Caracol. Pero a él le gustaba que le diéramos nosotros tío Manuel.
Y entonces le busqué una casa frente del Palacio de los Deportes, la calle Fuente del Berro número 15. Y ahí llegamos, llego yo con 9 años para 10. Enrique tenía un par de años más que yo, y de ahí ya todos para abajo. Entonces ahí es donde yo empiezo, voy al colegio en Madrid, lo poco que fui, pero fui al colegio en Madrid, en el barrio Salamanca, que ninguno aprendimos nada. ¿Tú allí en Madrid con quién te juntabas? Pues en esa época yo me juntaba mucho con el difunto de Manzanita, con el difunto de Enrique Merceau, ya que nos faltan casi todos. Con Enrique me juntaba mucho, con Enrique también. Luego fuimos cuñados, fíjate lo que es la vida, ¿no? Pero nosotros desde muy jovencito nos juntábamos en Madrid, desde niños. Yo con 14 años empecé a trabajar con tío Manuel, con Caracol, tocando la guitarra en los canasteros. ¿Tú tocabas la guitarra? Yo empecé tocando la guitarra y empecé con los canasteros, con tío Manuel. En el año 69 nos daba 40 duros a mí y 40 duros a Manzanita. Y de ahí, pues después, pues recorrí todos los tablaos que había en Madrid. Canté para bailar muchísimo. Tuve una etapa que estuve con Antonio Ruiz Solé en los años 74, 73, con Arguito, con Mario, con los bailadores de la época, con Manuela, con La Chunga, en fin. Hasta los años 80, que es cuando yo empiezo a grabar y a cantar en solitario, ¿no? Dentro de lo que podía hacer, porque aquí en Andalucía hace un sitio donde todavía sigo siendo nuevo, con 61 años que tengo, sigo siendo nuevo. Tengo una discografía extensísima, como bien sabréis ustedes, de mi generación creo que soy uno de los que tiene una discografía importante. Pero aquí, por lo visto, en Andalucía no ha sido nunca yo un cantado, será porque me aclimaté a Madrid y he ido a todos los sitios, pero no ha sido muy constante en Andalucía, ¿no? Vicente, tú, hablando de discos, tú tienes una trilogía que es una verdadera antología de los cantes de Sevilla, Cádiz, Jerez. Eso se hizo, yo lo hice eso con Radio Televisión Española, que fui el primer cantado también que grabó en ese sello. Y eso estaba previsto, no teníamos intención de darle el nombre de antología, porque ni yo era quien para patentar nada, ni lo que era mi viaje a través del cante flamenco. Entonces se hizo esa trilogía, que lo otro está por terminar, que espero yo, que todavía me encuentro bien, que algún día la pueda terminar. Y lo dejamos en Sevilla, Jerez y Cádiz, ¿no? Y hicimos esa trilogía, se hizo de momento, lo que pasa es que se fue sacando año por año. ¿Qué te decía tu padre, Manuel? ¿Te daba algún consejo en especial? Mi padre fue, aparte de que como padre, para nosotros era un extraordinario, un gran hombre. Lo único que nos decía a todos nosotros, que fuéramos felices. A ti que te gusta cantar, canta, pero que lo hagas sintiendo, si te gusta, seguro que lo va a hacer importante. Eso es lo que nos decía a todos mis hermanos, que somos 7. Él fue un gran hombre y un gran padre, las dos cosas. Thank you.
qué penita más grande. La que estoy y pasando. Thank you.
son ojos de día los viviera vida para ti, hija mía. Casa está desde lo más clásico, ¿no?, que puede representar tú, Enrique, hasta lo más moderno con tu hermano. Con José, ¿no? Con José, ¿no? En casa tenemos ese espectáculo que hemos estado hace poco en Nimes y todo esto, que se llama Ortodoxia y Vanguardia. Yo creo que más clarificado no puede estar, ¿no? La gente también conoce el rodaje de José, ¿no? José, ¿sabes? La gente que es uno de estos, si se le puede llamar nuevo flamenco, yo creo que es el propulsor, junto con mi cuñado Rey Heredia, de eso, ¿no? En los años 80 eres un adelantado también, y le metes mano para versionar en flamenco, flamenco tradicional, a poetas como Unamuno, Machado, y no solamente eso, sino que grabas un disco con los poemas de Pessoa. Bueno, yo hice, primero que todo, el primer gran homenaje que se hizo a un poeta portugués en el flamenco, se lo hice yo, y tuve la suerte de que mi compadre, que en paz descanse, Pedro Atienza, junto con Luis Antonio de Villena y Ángel Crespo, se entretuvieron en coger una escuadra que tenía escrita basada en el fado, que es la copla popular, para que yo la pudiera cantar, y se tradujo para que yo la hiciera en el flamenco. Y ese fue un intercambio cultural que hizo Radio Televisión Española con la Radio Televisión Portuguesa. La época de Mario Soares, y ese disco fue un boom, que aún con ese disco y todo, que en aquella época tuvo muchísima relevancia, nunca entré tampoco aquí en Andalucía como debiera haber entrado, ¿no? Mujer que lo prefiere.
ahí tratando, estoy dormiarte y paso fatigado de nuevo verte. Cuando yo llego a mi casa y no encuentro ni sitio, ni pan, ni cuchara. Cuando yo llego a mi casa, tengo un niño que no es mío y que me dice: oh, paíto, ¿qué te pasa? Si es te alaio, tomi mi hijo. Bueno, Manuel, cuéntanos esta guitarra de Conde que tiene una dedicatoria que dice Paco de Lucía, mi amigo Manuel. ¿Cómo fue eso? Pues bueno, esto fue cuando invitieron al maestro doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Hubo un acto allí en Algeciras y por mediación de mi tío Rafael Agarrado y de mi tío José Luis Lara, estuvimos invitados en el cóctel que se dio después del acto. Y yo me llevé la guitarra por si acaso. Jesús Méndez también se la llevó y Miguel Salado, nos llevamos las tres guitarras por si acaso se encartaba. Y hubo un acto que incluso tocó Moraito y Diego Carrasco, hicieron una pincelada. Después le pregunté yo a mi tío, tú, vamos, si nos puedes firmar la guitarra, córreme por la guitarra que te la va a firmar ahora mismo.
y aquí está la prueba. Manuel, ¿con esta guitarra es con la que estás grabando el disco? Con esta guitarra, la que más me gusta, la que más cómodo me siento y la que, sobre todo, es la que me entiende. La que me entiende porque me responde cada vez que la necesito. Bueno, el disco está ya anunciado como el espectáculo que vas a presentar en la próxima Bienal de Flamenco. Voy a intentar llevar el disco al directo, va a ser el primer sitio donde se presente y voy a hacer sobre todo las cosas del disco, aunque va a haber alguna que otra colaboración, pero va a ser lo mismo que grabe, voy a intentar llevarlo al directo y ser lo más fiel posible. Manuel, tú eres un guitarrista que te vemos acompañar a muchos y diversos artistas. ¿Cómo hay que tocarle a un maestro como Vicente Soto Sordera? Bueno, yo la verdad que he tenido la gran suerte de tocarle a muchos cantadores y Vicente es de estos cantadores que te hacen siempre estar alerta, porque hacer un cantado de inspiración y de momento, pues te puede salir por donde a él le dé la gana y tiene que estar uno pendiente para intentar de resolver la papeleta. Yo la verdad es que creo que lo entiendo bastante bien, llevo ya con él trabajando más de 10 años y nada, intento llevarlo lo mejor posible.
loco, me vuelvo loco. ¿A poco me vuelvo loco por la culpa de una mujer? Se pasea por mi vera y se burlaba de mi querer. Tú lo que quieres dinero, guitana, y lo que quieres hurdo. Ay, mala mujer, párcame un debe, párcame un debe, párcame un debe. Hay tres que son tres y eran tres banderas de la copla, tres delirios de mujer. Juana Reina y Lola Flores y Doña Concha Piqué, a la lima y al limón, que tú te vas a quedar soltera. A la lima y al limón, que tú no tienes quien te quiera. Penilla y qué dolor, qué desgracia y qué dolor. Una gitana me llama a mi puerta, sí, sí. Se ha llevado mi corazón, que ya la lima, 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 ya la lima, ya el limón. Te pío y na te debo. Si firma lo bueno y olvídame ya. Ya te lo he pagado, mi carne es morena. No maldigas vaya que estamos en paz. Ay, no te quiero y ni me quiera. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me sé en cara que todo lo perdiste. También a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagado. Te llaman la bien pagado, porque tu vida cobré. Y te supiste entregar y entregar en un puñado de panel. Ay, bien pagado, yo le bien pagado, yo le bien pagado, fuiste en fe. Tarara silla y tararano, ay tarara niña de mi corazón, ay, 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 ay. Que no me llores tú, cutar, que tú no tengas pena, que tú te vas al cielo por Santa y por Cuina, arriba San Pedro, abajo San Juan, de que la tarara no se fue a pantalla, baby. Que no me llores tú, cutu, 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 cutu. Que tú no tengas mal, que tú te vas. Thank you.
La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro Foro Flamenco. Estoy aquí con Manuel Valencia, que es uno de nuestros artistas invitados. Viene a tocarle a Vicente Soto. Y Vicente viene a presentar a su hija Lela, que viene con la guitarra de Nonito Jero. Manuel Valencia, con esta guitarra de Conde firmada por Paco de Lucía. Después nos contará la historia de la firma. Pero ahora nos vamos para el escenario donde está Vicente, que ha empezado cantando estos cantes por Tonás y Martínez. Vámonos, Manuel. Y sonando y un que y martillo y el lao fragua me crié. Donde yo escuchaba cantar, ay, qué bien, ya tío Paco, hola, me le. Ay, 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 la fragua de el Oscar Gancho. Ay, y el arma de tría. Y vi con ella el Martínez, que su fragüero, oh, 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 ahí vi cantaba y guerrero. Hey, 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 hey.
nacimiento. Y la fraguita tuvo al pie y hago arcayatiguita y tanao y paganao a el pan que co. En el barrio de Triana, la fragua encendía hasta suena el yunque curro puya. Que era la pierecita, fúndame en tao. Se admite la pasión de padre. Preséntanos a tu hija Lela. Yo, aparte de que es la niña de mi vejez, como digo yo, que estoy loquito con ella, pero tiene una cosa muy importante, y es que tiene un metal de voz extraordinario. Y eso le pasa desde que tenía 3 o 4 años, ha nacido con eso. Eso lo da Dios. Esa clase de eco, tiene ese timbre, con una afinación natural y una cosa que tiene en la voz. Tiene ella y eso la tiene desde que nace. Y eso es el don que yo le veo. Después la música le gusta, ella hace, aparte del flamenco, canta las cosas musicales, lo que es las baladas y esas cosas, lo hace precioso porque tiene lo más principal que se puede tener, que es el timbre, el eco de la voz, ¿no? Ella colaboró contigo en Colores Distintos, ¿no? Sí, ella colabora conmigo en algunos discos, en algunos espectáculos de los que hago, como el Quijote Flamenco, el Siglo de Oro, cosas de estas que hago yo, que llevo, y ella colabora conmigo.
Dios.